La Cámara de Industrias de Costa Rica ha sido pionera en promover reformas en el sector energía, en procura de una mayor competitividad país y propiciar así un mayor nivel de bienestar para toda la ciudadanía. La descarbonización será posible si se generan en el país las condiciones para duplicar y hasta triplicar la inversión en la generación de electricidad renovable, que tiene que lograrse a precios competitivos para que se permita sustituir el consumo de derivados del petróleo por consumo eléctrico, tanto en la industria, en el comercio, en el transporte y en los hogares. Solo con un nuevo marco legal que permita las inversiones, lograremos ser más competitivos y avanzar verdaderamente en el proceso de descarbonización de nuestra economía. En la Cámara de Industrias estamos muy complacidos de encontrar en el foro de análisis del proyecto de ley de armonización del sector eléctrico nacional que los principales actores del sector, el ICE, las distribuidoras eléctricas, los productores privados de electricidad, el rector del sector y la autoridad reguladora de los servicios públicos, coincidan en la necesidad de aprobar una ley que venga a armonizar y modernizar el sector eléctrico nacional.